Eduardo Lario de Manetrón y Paco también de Manetrón, este es el jefe supremo. Yo, el currante, el que quiera descuento bueno, a Paco. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito o bastante, de los nuevos sistemas XSWD de servicios, ¿vale? Sistemas digitales, de un poste contenido para competir con otras marcas que tienen unos sistemas gráficos de un poste más bajo que la serie 4 o series superiores de. Serie 500, serie 100 de Sennheiser, y que va enfocado, bueno, muy enfocado a los freelance, a la gente que hace reportaje social, a pequeñas productoras, a televisión local, ¿vale? A cualquiera que quiera enriquecer su vídeo con un audio en condiciones, estos sistemas son fantásticos. Eduardo explicará toda la variedad que hay, pero hay una variedad grande, tanto para trabajar con cámara de SLR o cámara de foto, para trabajar con cámaras NG, hay de mano, hay de corbata, hay una variedad bastante amplia. Además, también hablaremos, que a ver, yo soy de insistir, en sistemas de rebote, sistemas antiviento. Nunca nos damos cuenta de lo importante que es un sistema de antiviento hasta que no perdemos una grabación por culpa del viento, por culpa del ruido, del sonido. En el momento que perdemos esa grabación nos damos cuenta de que eso es necesario, entonces pues, vamos a insistir un poquito también en eso, y Eduardo también nos dará un par de pinceladas sobre el tema del dividendo digital, ¿no? Que ahora vuelve a estar otra vez en boga, porque otra vez parece ser que se va a ver una nueva presión, una nueva tal, y Eduardo no lo comentará. Antes de iros, o no iros cuando termine, pero hace un momentito, porque bueno, solamente tenemos una sesión, y a los que asistáis aquí, vamos a sortear un sistema de hecho, no irse, haremos el sorteo y ya está, y me toque, pues le tocó. Si alguno se quiere ir un poquito antes, que me avise, que me deje el papelito y ya está, que no pasa nada. Si le toca al que se haya ido, pues lo avisamos cuando salga, vamos por el suyo. Bueno, nos vemos con Eduardo. Cualquier cosita que necesitéis, pues, nos avisáis lo que vamos a hacer, ¿vale? Vale. Bueno, pues. Antes que nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Como comentaba José Manuel, yo soy el delegado comercial para Andalucía de Magnetrón. Y bueno, algunas caras vuestras ya me suenan de presentaciones anteriores. Y para los que no nos conocéis, comentaros que somos los importadores, entre otras marcas, de Sennheiser, Ricote, Neumann, microfonía para estudio y de alto nivel Neumann y FBT, sonido profesional FBT. Vamos a ver, además de la serie XSWD, vamos a hacer una pasada rápida por el resto de sistemas que tiene Sennheiser, la nueva serie G4, no sé si alguno ya habéis oído hablar de ella, la sustituta de la anterior G3, y vamos a ver también el sistema AVX, que es un sistema a nivel profesional, también pensado para NG, que son los últimos sistemas que ha comprado Canal Sur para Sevilla como para todas las delegaciones, ¿vale? Entonces, que lo conozcáis por si alguno de ellos trabajáis con ellos o vais a trabajar, que sepáis también el material que están utilizando hoy día y que conozcáis la capacidad que tiene ese sistema. Vamos a comentar lo que es el dividendo digital para que os hagáis una idea o explicaros luego cuáles son las soluciones que está aportando Sennheiser para evitar los problemas que pueda desencadenar el dividendo digital para nosotros, para los fabricantes y para los usuarios de sistemas inalámbricos, ¿vale? Entonces, el dividendo digital no es ni más ni menos, yo personalmente lo catalogo como un negocio del gobierno en el que alquila un espectro radioeléctrico a las compañías de servicios telefónicos, compañías telefónicas, para que den sus servicios, en este caso 4G o 5G. Claro, como el espectro radioeléctrico, en el caso de UHF, que es el espectro que se utiliza aquí, está tan colapsado, lo que hacen es que todos los canales de televisión los trasladan a otras bandas y utilizan un espectro, anteriormente el espectro de 800 megas para el 4G, de tal forma que ahí es donde meten los datos de telefonía. Si recordáis, hace unos años hubo que resintonizar todos los televisores, las antenas colectivas, cambiarlas, etcétera, porque todos los canales de televisión que estaban en 800 dejaron de estar en 800, pasaron entre 500, 600 y 700, y
había menos hueco para sistemas inalámbricos. Los sistemas inalámbricos hoy día por ley se comparten, su uso se comparte con el rango de la televisión TDT. Entonces, en los huecos que hay libres de TDT es donde tenemos nosotros funcionando nuestros sistemas inalámbricos. Ustedes cuando tenían un sistema inalámbrico funcionando está en los huecos que hay donde no hay canales de TDT, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hasta ahora teníamos el 4G. Como os decía, en el rango de 800, aquí fue donde metieron el 4G. Ahora, como la tecnología sigue avanzando y ahora tenemos el 5G, o vamos a tener, bueno, ya está funcionando el 5G, ahora lo que van a hacer es que el espacio de 700 MHz lo van a ocupar con el 5G. ¿Qué significa esto? Que si antes nosotros teníamos todo este espacio disponible para poder meter nuestros sistemas inalámbricos, ahora lo único que nos queda libre es este espacio. Y aquí están los canales de televisión y estamos también nosotros, con lo cual queda menos espacio libre. La manera de que Sennheiser tiene de solucionar eso es con los nuevos sistemas G4, con los nuevos sistemas AVX y con los nuevos sistemas XSWD. En el que, por un lado, los sistemas serie G4 necesitan menor ancho de banda para trabajar, porque tenemos mayor hueco, tenemos mayor espectro para movernos dentro de ese rango de frecuencia, ahora os lo explicaré. Y en los sistemas digitales, pues trabajamos en frecuencias de 1,8, en el caso 1,8, 1,9, en el caso de la serie AVX, y en 2,4 en los sistemas XSWD, ¿vale? Una cosa importante, cualquier duda me paráis, la vemos y así yo también descanso un poquito y no es esto un monólogo, que si no es muy aburrido, ¿vale? Esto significa, la pregunta es medio tonta, pero esto significa que dentro de, no sé, de 2 años pueden volver a bueno, la frecuencia. Buena pregunta. El gobierno ahora se está comprometiendo, ¿vale? De hecho, el proyecto de ley que hay, esto va a ser para el año 2020, o sea, para el año que viene, el cambio del 5G, el dividendo del 5G. Entonces, el gobierno se está comprometiendo, creo que era hasta el 2030 o 2034, no volver a hacer cambios ninguno, ¿vale? Si hubiera cambios, con la tecnología que ahora mismo tiene Sennheiser, no habría problema, ¿vale? Nosotros, aparte de eso, nos adelantamos a los acontecimientos. Nosotros, por ejemplo, desde hace 4 o 5 años, no importamos nada para España que funcione en 700 MHz, porque ya sabíamos hace tiempo que los 700 MHz iban a caer con el 5G. Con lo cual ya no traemos nada, lo único que traemos es 500, 600. Y ahora Sennheiser saca nuevas bandas, o sea, nuevos rangos de frecuencia que están por debajo de 500 para que también ahí haya más huecos, o sea, para podernos mover más, ¿vale? La serie G3, que ya muchos de vosotros la conocéis, o sea, serie G1, serie G2, serie G3. El año pasado se hacían 20 años de la primera serie G. ¿Vale? Entonces, la serie G ha ido evolucionando con nuevas tecnologías. Serie G, serie G1, serie G2, la G3, que era la última, y ahora mismo está disponible la serie G4. La serie G4, o sea, Sennheiser cada vez que desarrolla un producto lo desarrolla con compatibilidad sobre lo anterior, ¿vale? Con lo cual, vosotros podéis tener perfectamente un transmisor serie G1 y es compatible con un receptor serie G2, serie G3, serie G4. Incluso entre ellos pueden trabajar conjuntamente, pueden interrelacionarse. En sistemas multicanal, yo puedo tener varios sistemas, serie G, serie G1, G2, G3, y los puedo mezclar entre ellos, ¿vale? Actualmente la serie G4 lo que hace que es que en determinados modelos, en la serie 300 y en la serie 500, pueden trabajar con hasta 50 milivatios. O sea, esa es la máxima potencia permitida en la Unión Europea para trabajar en RF para estos sistemas. De tal forma que al trabajar con más potencia también podemos conseguir mayor alcance, ¿vale? Otra ventaja que ofrece también hoy día la G4 es que tienen algo más de autonomía, con lo cual pueden ofrecer en sistemas portátiles los equipos que terminan en P, por ejemplo, EW100P, EW500P, son portátiles para cámara, para ING, ¿vale? Bueno, pues con eso podemos tener hasta 8 horas de autonomía de funcionamiento continuo.
Los modelos que ahora ha sacado o las variantes que ha sacado ahora Sennheiser con la nueva serie G4 son algo más amplia que los que había con la serie G3, aunque bien es cierto que antes tú podías comprar elementos sueltos y montarte el kit como tú quisieras. ¿Qué pasa? Que ahora la oferta es mucho más amplia, con lo cual al comprar un kit es algo más barato que cuando tú compras elementos sueltos, ¿vale? Entonces, por pegarle un repaso. Lo que es la serie 100P, o sea, la serie portátil, seguimos teniendo transmisor de petaca con receptor de petaca y el micrófono lavalier. Este sería el set de presentador que le llaman o el set lavalier. Y ahora tenemos también un combo NG que le llaman ellos, que es el sistema transmisor y receptor de petaca con un transmisor de dado. ¿Qué hace este transmisor? Este transmisor, eso lo veréis en los informativos casi todos los días, sobre todo aquí en Canal Sur, cuando tú tienes un micrófono dinámico, enchufas el transmisor y ya tienes un micrófono inalámbrico, ¿vale? Otro sistema. En este caso sería el 100, el 300 ahora desaparece y es el 500, ahora se llama 500, ¿vale? La diferencia, lo veremos ahora más adelante, la diferencia importantísima entre el 100 y el 500 es la tensión phantom, la alimentación phantom. O sea, con un 100 yo solamente puedo conectarlo a un micrófono dinámico y con un 500 lo puedo conectar a una pértiga, o sea, a una pértiga, lo puedo conectar a un micrófono de cañón que necesita phantom para montarlo en una pértiga o, por ejemplo, como lo utiliza Canal Sur. Canal Sur no tiene petacas inalámbricas en la serie 500. Ellos trabajan en la serie 2000. Ellos lo que tienen es el dado directamente y la funda del dado tiene una pinza para colgártelo a la cintura. Entonces, lo utilizan tanto para micro de mano como para conectarle una cápsula lavalier, ¿vale? Entonces, la cápsula lavalier necesita alimentación, ¿vale? Aparte, como decía antes, que la serie 500 tiene más potencia, y ahora veremos más ancho de banda, y la serie 100 tiene menos potencia, trabaja a 30 miliwatts, ¿vale? Bueno, pues también hay una alternativa, que es el 135P, esto es igual que el anterior, que es micrófono de mano con receptor de, o sea, solo micrófono de mano con receptor de petaca. Y en la serie 500, como ¿perdón? No, es un transmisor, es algo parecido a esto, es su transmisor con la petaca, o sea, perdona, con su micrófono de mano con su transmisor. Que también hay clientes que tienen un transmisor, o sea, un sistema 135 y compran una petaca aparte, con lo cual pueden utilizar el receptor para trabajar con uno o para trabajar con otro. Son alternativas. Serie 500, ¿lo veis? Estos son sistemas nuevos en el que tenemos, por un lado, el 512P, que sería transmisor y receptor de petaca, con un punto importante que es la cápsula. El micrófono es la MKE2, que es una de las mejores cápsulas que existen en el mercado. Esa está ya harta de verla en... Bueno, yo siempre hablo en Canal Sur porque es mi área de acción. Canal Sur solo utiliza cápsulas MKE2, ¿vale? MKE2 o MKE40, depende del programa, pero, por ejemplo, los informativos son todos MKE2, ¿vale? Y el nuevo sistema EW500 con el transmisor SKP500, que sería el sustituto del 300, y el sistema completo receptor y transmisor de petaca. Hay también otro nuevo sistema, que es el BOOM, que le llaman, que sería transmisor y receptor de petaca con una cápsula MKI2 y el transmisor de dado. Eso está pensado, le llaman BOOM porque está pensado para pértiga, para montarte tú un sistema con pértiga. A nivel de integración, posiblemente no sea vuestro sector, pero Sennheiser tiene previsto el poder mantener la integración de los sistemas para instalaciones, para televisiones, para eventos musicales, etcétera. Con lo cual, todos los sistemas son compatibles a partir de la serie 300 con el software de gestión de Sennheiser, que evidentemente no es vuestro caso, y con los sistemas de splitter de antenas para la serie G4. Aquí lo que se hace cuando tú montas un rack para un concierto, para una televisión, para un plato o algo de eso,
lo que hace que con solo dos antenas puedes montar muchos, bueno, muchos receptores. Tiene un límite, pero puedes montar receptores y solamente utilizas dos antenas exteriores para conseguir mayor ganancia y menor problemas de interferencia. Aquí os pongo algunos ejemplos de configuraciones con sistemas. Esto sirve tanto para sistemas serie 100 como para cualquier otro sistema. Y sería, pues bueno, la opción de petaca, o sea, transmisor de petaca con micro lavalier, ¿vale? La opción de transmisor de mano, la opción de micrófono de mano dinámico estándar, pero con un transmisor SKP, la opción de pértiga inalámbrica, la opción de INEAR para el pértiga, cuando está trabajando el pértiga, una de dos, o está conectado a la cámara o está conectado al mezclador, siempre con un micrófono, con un cable, con un auricular de cable y conectado a través de un cable, con lo cual tiene limitado su radio de acción y es más incómodo porque tiene la limitación del cable. Aquí con los sistemas INEAR, o sea, receptores portátiles, yo lo que puedo hacer es, con un receptor INEAR conectado a un auricular, sintonizo la frecuencia de cualquiera de estos transmisores y lo que estoy haciendo es oír lo que está captando el micrófono directamente, con lo cual más limpio imposible, ¿vale? Con lo cual yo tengo, claro, yo tengo un sistema inalámbrico y estoy oyendo la fuente directamente, con lo cual para un pértiga eso es muy, muy, muy cómodo y efectivo. Incluso yo puedo estar monitorizando directamente, bueno, no solo yo, que soy el pértiga o el técnico de sonido, sino que el realizador o el director puede estar oyendo el audio limpio que le está entrando al mezclador o que está saliendo del mezclador o que estoy enviando desde el mezclador a la cámara. Todo eso lo puedo hacer con un receptor inalámbrico, una petaquita parecida a esta. ¿Vale? Eso es lo que pretendo explicaros, que con Sennheiser eso no ocurre, ¿vale? Afortunadamente para nosotros. Esto sería en cuanto a la serie 100. Esto es un repaso rápido. Si alguien quiere más información, me lo comentáis y os lo puedo pasar o os puedo dar más información. Pero a modo orientativo, esto sería serie G4 y entramos en la serie AVX. La serie AVX es una serie digital, transmisión digital, con una serie de sistemas de seguridad que ahora os explicaré para evitar interferencias y que es extremadamente portátil. Esto es el receptor de cámara. Esto que veis aquí es el receptor de cámara. Esto es un conector Canon que puedo orientar, ¿vale? Y que se conecta directamente a la entrada de audio de la cámara. ¿Vale? Con lo cual esto es nada, o sea, más pequeño que esto, imposible. Y tenemos la opción de transmisor de mano y transmisor de petaca. ¿Vale? Estos sistemas, o sea, así, transmisor de mano, transmisor de petaca y receptor son los que ha adoptado Canal Sur para todo el tema de noticias y bueno, lo que es NG. ¿Vale? Eso lo hizo el año pasado, equipó todas las delegaciones y la sede de aquí de Sevilla. La central de aquí de Sevilla la equipó todo con sistema AVX. Ellos también tienen sistemas serie 2000 y serie 500 de la serie Evolution, de lo que hemos visto antes, pero para un trabajo más rápido, sobre todo para ENG, por las ventajas que ahora veremos, equipó los equipos de ENG con sistemas AVX. ¿Vale? Uno de los puntos importantes de los sistemas AVX, que es que está diseñado por videógrafos. O sea, gente como vosotros que ha dicho, yo creo que necesito esto, yo creo que sería interesante tener un sistema con esta capacidad, yo creo que sería interesante un sistema con estas características. Toda esa información la coge Sennheiser y dice, pues vamos a desarrollar un sistema que sea lo que estos señores están pidiendo. Y de ahí sale el AVX. ¿Por qué el hecho de elegir AVX? Por ejemplo, en el caso de Canal Sur y de otras televisiones y productoras que lo han pillado. Pues bueno, esto es una traducción muy literal del inglés, porque esta presentación viene del inglés y es un poquito drástica, pero bueno.
para eliminar el miedo, ¿vale? O sea, en la presentación en inglés dice para eliminar el miedo. El miedo en el sentido de que el operador de cámara o el técnico de sonido que está trabajando pierda el miedo a perder la señal de audio que está grabando. Habrá ocasiones en que estáis haciendo un trabajo y ese trabajo luego lo vais a doblar o vais a trabajarlo en postproducción, pero hay veces, como puede ser por ejemplo una noticia, donde la fuente sonora original es la que a mí me importa. Con lo cual, si esa fuente sonora original la pierdo, he perdido la noticia, ¿vale? Bueno, pues bueno, para perder el miedo a perder la señal de audio. Perder el miedo a que se grabe distorsionada la señal de audio o que se grabe demasiado baja, que también puede ocurrir. La mayoría de vosotros sois operadores de cámara, técnicos de vídeo, pero no tenéis por qué tener conocimientos de audio. Igual que yo no tengo conocimientos de vídeo, pues yo no tengo, vosotros no tenéis por qué tener conocimientos de audio. Con lo cual, no tenéis por qué saber ajustar o configurar un sistema de audio. Que los hay que sabéis hacerlo, sí, pero no tienes por qué saber hacerlo. Y menos en noticias, en news. Porque tú coges la cámara, sales corriendo y el sistema de audio o está configurado o la hemos cagado. ¿Por qué? Porque yo llego, enciendo la cámara y me voy a grabar la noticia, ¿vale? Hay veces que no tengo tiempo físico para poder ajustar el sistema. Que existan dropouts de señal, o sea, que pierdas información por problemas de interferencia. Y que, bueno, lo que comentaba antes, que el micrófono no esté configurado correctamente. Claro, todo esto, si tenemos un sistema que no necesita hacerlo, ¿vosotros en qué pensáis? En la grabación. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pensar en la grabación, no en, o sea, en el vídeo, no en la imagen, no pensar en el audio. Para eso, Sennheiser desarrolla un sistema que es muy fácil de utilizar. Como os digo, es un sistema muy, 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 muy pequeño y que es capaz de funcionar por sí solo, ajustándose por sí solo y no teniendo que hacer ninguna gestión de frecuencia. El sistema lo hace todo automáticamente. El sistema tiene un circuito de transmisión adaptativa, ¿vale? Le llaman así porque el equipo es capaz de decidir con qué potencia tiene que estar trabajando en cada momento. Él siempre intenta de trabajar con la potencia mínima para poder mantener las baterías el máximo tiempo de funcionamiento posible, ¿vale? Pero si se aleja o detecta que necesita mayor potencia, siempre hay comunicación entre transmisor y receptor y el receptor le dice, súbeme la potencia que no me estás llegando bien, ¿vale? Tiene un sistema de backup de frecuencia que ¿qué es lo que hace? El equipo, cuando tú lo enciendes, escanea todo el ancho de banda que tiene de trabajo y dice, esta va a ser mi frecuencia porque esta está libre. Yo voy a trabajar aquí y le dice al transmisor, tienes que ponerte aquí. Pero al mismo tiempo lee de todas las frecuencias que quedan libres y se queda con una de backup. Con lo cual, si aquí en la principal hay alguna interferencia, automáticamente cambia la de backup y seguidamente vuelve a buscar otra de reserva. Con lo cual, si hay algún problema de interferencia, siempre va a tener una de reserva que va a cambiar. Esos son nanosegundos, o sea, eso no se da cuenta nadie, o sea, no, es imposible. Entonces, es un sistema que la inmunidad ante interferencia que tiene es muy elevada, ¿vale? ¿Perdón? El diversity es otra cosa, ahora también lo voy a contar, porque este sistema tiene doble diversity. Diversity de datos y diversity de antena. El diversity que todos conocemos de receptor diversity, el diversity es un circuito con dos antenas. Con dos antenas que puede ser solo dos antenas con un selector, o sea, con un conmutador interno, o dos antenas con dos receptoras y después un conmutador. ¿Para qué sirve el diversity? Yo cuando estoy con un sistema inalámbrico, por rebotes, me pueden llegar la señal principal del transmisor y un rebote me pueden llegar desfasado. ¿Qué pasa cuando tenéis dos señales desfasadas? 180 grados, que se anulan. Con lo cual, el ruido de pérdida de señal. Si yo tengo un sistema capaz de entender que esa señal se ha perdido y tengo dos antenas, si esta es la antena que está trabajando, imaginemos que está trabajando la antena A, la antena 1. Al yo tener dos antenas, si a esta antena le está llegando una señal desfasada,
a esta no le puede llegar, por cuestión física, de distancia, no le puede llegar desfasada, con lo cual, cuando yo aquí pierdo señal, cambia automáticamente esta. Con lo cual, eso es diversity, receptor diversity. Además, aquí tenemos diversity de frecuencia. Tenemos dos frecuencias, la principal y la de reserva. Y luego tenemos diversity de datos, que le llaman ellos. ¿Qué es el diversity de datos? Cuando yo estoy haciendo una transmisión digital, lo que estoy mandando no es audio puro y duro, o sea, audio en banda base. Lo que estoy mandando son datos digitales, unos y cero, unos y cero, unos y cero. Yo soy capaz de mandar unos y cero y además reconstruir el dato que se me pierda. De tal forma que si yo estoy mandando datos y se me pierde un paquete, imaginaros, os lo hago de una manera muy fácil. Yo estoy mandando 1, 1 y 1 y luego mando 3. ¿Por qué mando un 3? Porque 1 más 1 más 1 son 3, ¿vale? Pero si yo mando 1, 1 y 1 y pierdo 1, sería 1, 0, 1. Y si mando 3, dice, ya, aquí falta un 1. Bueno, pues recupero ese 1, ¿vale? Eso sería una corrección de errores en digital. Pero aquí, además, yo lo que hago que es que mando el 1, 1, 1, lo mando dos veces. Mando 1, 1, 1 y a continuación 1, 1, 1. Si he perdido algún dato, en el siguiente paquete lo recompongo, ¿vale? Con lo cual tengo diversity de datos. De tal manera que hago un sistema casi inmune a interferencia. ¿El sistema es 100% digital? ¿No es 100% digital? 100% digital. Lo único que hayan... ¿Perdona? El companding y el expansor que tenía la serie G desaparece totalmente. Claro, aquí sí, aquí estamos, ya te digo, aquí lo que estamos trabajando es... Aquí hay un compresor, pero claro, en digital tienes que tener un... Bueno, no tienes por qué, hay la serie 9000 no tiene compresor, pero bueno, a estos niveles hay un compresor. De tal forma que esa compresión, evidentemente, es digital. Lo único que existe en este sistema analógico es la cápsula, porque no puede existir una cápsula digital, ya que nuestra voz es analógica, ¿vale? Y para captarla tiene que ser analógica, ¿vale? ¿Alguna duda sobre eso? O sea, con esto lo que quiero explicaros es que es un sistema casi inmune, o sea, puede ocurrir alguna circunstancia muy especial que pueda entrar una interferencia, pero es casi imposible. O sea, hasta ahora, de los sistemas que están funcionando y que están funcionando a lo bestia, no han tenido problemas de interferencia ninguno, precisamente por eso, ¿vale? Eso es lo que os comentaba antes, gestión automática de frecuencia, con lo cual no hace falta configurar nada. O sea, hasta ahora no hemos tocado ni el transmisor ni el receptor para configurar nada. O sea, hasta ahora hemos encendido, o sea, hemos enchufado, hemos puesto en marcha los sistemas, ellos se han estado comunicando y entre ellos lo han hecho todo. Hasta ahora no hemos hecho nada, ¿vale? Pero es que hay otra cosa importante que tienen los equipos. Función de encendido automático. Cuando yo el receptor lo conecto a una cámara, al encender la cámara, él sabe que se ha encendido porque le llega alimentación phantom. Dice ahí, la cámara se ha encendido porque me está llegando phantom. El sistema no se alimenta con phantom, ¿eh? El sistema se alimenta con su batería. No se alimenta con phantom. El phantom solo lo utiliza para saber que se ha encendido. Bueno, pues si la cámara se ha encendido, es que el señor que le ha dado al switch quiere grabar, ¿no? Bueno, pues esto le dice al transmisor, venga, despiértate, que tenemos que grabar ya, que vamos a empezar a funcionar. Y en el momento que enciendes la cámara, se te enciende directamente el transmisor. No hay que tocar nada. Hasta ahora seguimos sin tocar nada. O sea, totalmente automático, ¿vale? No hay que estar pendiente del sistema. Si tú no le pones phantom, lo único que tienes que hacer es encenderlo. Le pulsas el switch encendido y el switch encendido. Y se acabó, ¿vale? Pero como habitualmente, cuando esto se trabaja con cámara, en la cámara a nivel profesional suele... Hombre, una DSLR no, pero un tipo Camcorder suele tener phantom, pues entonces tú le dejas activado al phantom, no va a consumir batería, porque esto no utiliza el phantom para funcionar, y lo único que hace es detectar que se ha encendido la cámara, ¿vale? Bueno, hasta ahora, repito, no hemos tocado el equipo para nada, solamente hemos enchufado y él con su transmisor se está entendiendo. Estas son, bueno, internamente 5 voltios, ¿vale? Esto se carga con un USB, o sea, la sí, es un... Bueno, el cargador lo tiene aquí, es un micro USB que lo cargas con
con el cargador del coche, con el cargador del móvil. De hecho, uno de los de las cosas interesantes que le pareció a Canal Sur, ellos tuvieron un sistema durante un tiempo, lo estuvieron valorando, todos los cámaras y eso. O sea, para los cámaras lo más importante era lo que hemos hablado hasta ahora, que no tienen que tocar nada. O sea, hasta que han tenido estos equipos, había veces que cogían el receptor de la serie 2000 o 500, sin querer le daban al botón de menú, entraban en el menú, lo desconfiguraban y no, bueno, iba a servicio técnico, oye, que esto no funciona, el servicio técnico dice, no, si lo que no está es configurado, es que le habéis cambiado la frecuencia o yo qué sé. Entonces, con esto ya se acabó ese problema. Entonces, lo que te quería decir, en una de las pruebas que estuvieron haciendo, en el programa este de Toros para Todos, sí, Toros para Todos, creo que se llama, se fueron una de esas a grabar una finca y eso, y el que había utilizado el equipo al día anterior, pues no lo había cargado. Entonces, ¿qué hicieron? Pues en el coche mismo, enchufaron y mientras que iban en el coche, cargaron la batería. O sea, la carga es relativamente rápida y tienes una autonomía, creo que eran de 8 horas. Con lo cual, entre 6 y 8 horas, con lo cual te da de sobra para poder trabajar, ¿vale? Otra cosa importante es el ajuste automático de sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo conecte la capa, sobre todo en el caso de la petaca, porque aquí la cápsula es fija. Conecte el micrófono que conecte, sea de la sensibilidad que sea, sea de la marca que sea, sea el micro que sea, siempre se va a ajustar automáticamente para tener el nivel óptimo de sensibilidad y el nivel óptimo de calidad de audio, ¿vale? En el caso del transmisor, si yo me lo pongo aquí o me lo pongo aquí, aquí aumento la sensibilidad y aquí reduzco la sensibilidad o comprimo. Bueno, pues todo eso lo hace de forma automática y sin que os deis cuenta. Entonces, eso, para el que está con una cámara, eso es un puntazo, porque es que no se tiene que preocupar de ajustes ninguno, ¿vale? Bueno, luego, a nivel, eso hemos estado hablando a nivel de transmisor y en concreto el nivel de receptor, pues bueno, ya habéis visto lo compacto que es, que es súper pequeño, ¿vale? O sea que esto o bien lo podéis conectar directamente al XLR de la cámara, o si tenéis una DSLR, hay un cable adaptador que también viene con el sistema de Canon a mini jack y lo conectáis directamente al mini jack y ahora alguna foto ahí por ahí donde hay un adaptador y esto se pone encima de la cámara, en la zapata de flash. Una pregunta, ¿la salida que te da es analógica? Evidentemente. La salida no es digital porque el 99,9% de las cámaras camcorder lo que trabajan es con audio analógico. Entonces, la salida es analógica. Sí. Hay otro receptor, que es la serie 6000, que tiene salida SU. No, en cuanto a precio, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Pero nada. ¿Vale? Entonces, sí, la salida de audio es analógica. O sea, todo el proceso es digital. Procesado de audio, transmisión de audio, recepción de audio, descompresión de audio, todo eso es digital. Y lo único que hay analógico es el micrófono, que tiene que ser analógico porque nuestra voz es analógica, y la salida de audio, ¿vale? Vaya hambre. Bueno, pues eso, el receptor es súper portátil, trae un adaptador para cámara DSLR y trabaja en la frecuencia de 1,9 GHz. La frecuencia de 1,9 GHz es una frecuencia exclusiva para uso de estos dispositivos. Solo están permitidos funcionar sistemas DECT, que se llaman, como puede ser esto, o teléfono tipo oficina, etcétera, inalámbrico, ¿vale? Tú no te vas a encontrar en la calle una interferencia por un sistema inalámbrico de la oficina cuando está hablando aquí José Manuel. Eso ya te lo aseguro yo que no va a ocurrir. Aparte, si pusieras un teléfono inalámbrico funcionando al lado de esto, tiene todos los sistemas de gestión de frecuencia, corrección de errores, etcétera, que hemos visto para que no tenga interferencias, ¿vale? El hecho de trabajar en la frecuencia de 1,9, al ser una frecuencia exclusiva para este tipo de equipamiento, lo que te asegura es que dentro de 10, 15 años
ese sistema va a seguir poder funcionando en esa banda libre, porque, o sea, en esa banda libre para ese para el uso de esos dispositivos, porque eso no va a cambiar. Eso, por ley, por normativa a nivel europeo, eso está funcionando así y seguirá funcionando así, ¿vale? ¿Tiene encriptación AES 256? Bueno, la encriptación AES 256 yo no lo veo mucho sentido para temas de NG, pero bueno, ahí de lo que se trata que es que todos los datos que se transmiten, o sea, que se están, el flujo de datos que hay entre transmisor y receptor no se puede desencriptar. O sea, nadie podrá oír la conversación que está pasando a través de receptor-emisor. Me refiero, en NG no es demasiado importante, a lo mejor, por ejemplo, aquí en Airbus hay unos sistemas parecidos a esto, pero para la sala de reuniones que sí están encriptados, y ellos, para ellos era importante que estén encriptados porque ahí se hablan secretos, incluso secretos de Estado, y no quiere que nadie pueda oír esa conversación, ¿vale? Entonces, eso es la encriptación AES 256. Y luego, baterías recargables de ion litio, que son baterías que la gran ventaja que tiene es que no tienen efecto memoria, con lo cual la vida de la batería es bastante larga. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Hay algún tipo de una tontería? ¿Hay algún tipo de seguridad en cuanto a la batería empieza a decaer? Es que hasta... Bueno, sí, claro. O sea, lo que es el equipo tiene sus indicadores. O sea, lo que pasa es que aquí no lo vaya a ver bien, pero te lo explico. Mira, esto sería el botón de encendido, ¿vale? El botón de encendido, si tú lo enciendes, si tú lo tienes en stand-by, él enciende automáticamente cuando enciendes la cámara, ¿vale? Y luego aquí donde pone AF out, tú lo que tienes son... Cada vez que pulsas se te enciende aquí un LED en verde. De tal forma que eso es el nivel de audio de salida de la cámara. Por ejemplo, menos 6 dB, 0 dB, 4 dB, más 6 dB. Y ahí ajustas tú el nivel de audio que le estás entregando a la cámara. Si tú tienes la cámara ajustada para 0 dB, pues yo aquí lo pongo en la segunda posición, con lo cual ya lo tengo 0 dB. Eso se toca solamente una vez, cuando lo enciendes por primera vez, ¿vale? Y luego, si pulsas una vez el botón, o sea, una vez rápida, el botón de check-in, de encendido, lo que se te enciende así son cuatro LED de indicación de batería. 100%, 75, 50 y 25. Y esa es la indicación de batería. O sea, checando dos veces te da la comprobación de la batería. Con que pulses una vez rápido ya se te enciende. Vale. ¿Vale? Vale, ¿para quién está diseñado? Bueno, ya lo hemos hablado. ¿Para quién están diseñados los sistemas AVX? Pues los sistemas AVX están diseñados para todo aquel que trabaje bodas a determinado nivel, o bueno, o aquel que trabaje bodas y se pueda permitir el AVX, vídeo corporativo, documentales, NG. O sea, es un equipo que está considerado broadcast. Por eso las televisiones lo utilizan, las televisiones y las productoras lo utilizan. Y para los usuarios de DSLR. Hoy día, vosotros mejor que yo conocéis que hay DSLR que se utilizan hasta para grabar cine. O sea que para usuarios de DSLR a nivel avanzado también. Lo que es la gama VX es una gama variada dentro de las necesidades que tenéis vosotros. Pues bueno, hay un modelo que sería transmisor de mano con receptor, transmisor de mano con cápsula ME2, digamos que sería una cápsula más económica, y receptor, cápsula MKE2 con transmisor de petaca y receptor, y luego hay un combo que sería pues un compendio de esto, sería transmisor de petaca, transmisor de mano y receptor, y la cápsula MKE2, ¿vale? Ese sería el más caro. Claro, este sería el más caro. Yo puedo utilizar un transmisor u otro. Lo único que tengo que hacer es linkarlo. Bueno, incluso se linkan solo, si ya están linkados anteriormente, se linkan solo al encenderlo. Puedo utilizar cualquiera de los dos transmisores con mi receptor, ¿vale? Bueno, aquí algo de características técnicas de los equipos. Los equipos trabajan, como os decía, en la banda de 1800-1900. Puedo poner hasta 12 dispositivos funcionando al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a una rueda de prensa, puede haber hasta 12 dispositivos de estos encendidos allí, trabajando con 12 televisiones. Normalmente
12 equipos de esto, igual que no te vas a encontrar 12 equipos de Serie 100, ni 12 equipos de otra marca, te lo vas a encontrar en una rueda de prensa. No es lo habitual. En el caso de la Serie 100, los sistemas analógicos, eso sí lo he visto yo, por ejemplo, hay gente que, si Canal Sur, hablo de aquí por lo que os comentaba antes, si Canal Sur tiene puesto el micrófono y ellos llevan un receptor en el mismo rango, lo que hacen es, oye, ¿tú en qué frecuencia estás? Pues en tal, ponen el mismo rango de frecuencia y no tienen que poner su transmisor allí. Y se ahorran trabajo y se ahorran poner dispositivo por medio. Aquí no, porque esto es transmisión digital. ¿Qué quiere decir eso? Para yo entenderme y poder hablar con mi transmisor y decirle, enciéndete, sube la potencia, baja la potencia, cambia de canal, tiene que ser un enlace punto a punto. O sea, ese enlace es exclusivo entre ellos dos. Nadie más, y también por el tema de la encriptación AES-256, entre ellos nadie más puede conectarse. Con lo cual, tiene que ser siempre un enlace punto a punto. ¿Vale? Pero vamos, que va a ser muy complicado que os encontréis en una rueda de prensa 12 sistemas, ojalá hubiera 27 sistemas AVX, pero vamos, eso las estadísticas dicen que no, ¿vale? ¿Qué más? Ah, bueno, esto es para un ejemplo de por qué la banda de 1,8. Esto es un escaneo hecho de la banda de 2,4, de la banda Wi-Fi, ¿vale? Esto que os voy a explicar ahora, luego va a ser curioso que os voy a decir que lo que estoy hablando aquí no tiene nada que ver, pero vamos a empezar por, vamos a ir por partes. Esto es un escaneo de la banda de 2,4, de la banda Wi-Fi, que es donde hay otros fabricantes que tienen sus sistemas trabajando, ¿vale? Sennheiser decide trabajar entre 1,8 y 1,9, la banda específica para estos sistemas, porque considera, en aquella época, cuando diseña este sistema, considera que esa banda no es segura. No es segura porque la banda de 2,4 está muy ocupada. Aquí lo tenéis. Esto es un escaneo real, ¿eh? Hecho por mí, un escaneo de la banda de 2,4. ¿Qué pasa? Si la banda de 2,4 está muy colosada, con la tecnología que había hasta hace 2 años, no era fiable tener sistemas trabajando de 2,4. Por eso, ellos deciden diseñar este sistema en la banda de 1,8 o 1,9, porque a otros fabricantes le da problemas a sus sistemas que trabajan en 2,4. La tecnología 2,4 en general, o la que utilizan otros fabricantes, es una tecnología muy económica, y os voy a explicar por qué. El 2,4 está súper extendido en el mundo de la informática, con lo cual todos los chinos del mundo fabrican transmisores y codificadores de 2,4. Los sistemas inalámbricos que hasta ahora se han estado fabricando, lo que llevan es tecnología de transmisión de Wi-Fi. O sea, pero no porque sea mala ni porque sea lo mejor, no, es porque eso ya está fabricado, es lo barato, pues entonces yo le monto esa tecnología a mi dispositivo, ¿vale? Entonces, ahora veremos un poquito más adelante que todo eso ha cambiado. Lo que os quería decir, que ante eso, para considerar un sistema en calidad brosca y con seguridad brosca, yo no trabajo en 2,4, sino que trabajo en la banda de 1,8 o 1,9. Por eso Sennheiser decide hacerlo en esa frecuencia, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con el AVX? ¿Alguna duda? Sí, 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 sí. Para las cámaras que tienen mini jack, no sé si se ve aquí en la foto. Bueno, no se ve aquí. Para las cámaras que tienen mini jack, para las DSLR, por ejemplo, o para las cámaras con zoom, por ejemplo. Entonces, hay un adaptador que, o sea, esto ya lo trae el sistema, que es un adaptador que lo coge por aquí, tú lo pones en la zapata, y luego lo que lleva es un cable Canon mini jack, que es lo que tú conectas a la cámara. Eso viene todo dentro de la caja del equipo. Bueno, pues vamos a ver un poco el tema de Rekotte. No sé si algunos conoceréis ya la marca, me imagino, ¿no? Rekotte directamente, bueno, no está bien que yo lo diga, pero en el tema
de reducción de ruido de viento, reducción de ruido de manejo, o sea, reducción de ruido en general, es el líder. Lo que pasa es que, bueno, hay muchos fabricantes y, evidentemente, por eso también es algo más caro que otros equipos, o sea, que otros sistemas. Pero en cuanto a reducción de ruido de viento, ahora lo vamos a ver, es el que más reducción de ruido proporciona, ¿vale? Ricote es una empresa familiar, es una empresa familiar que se establece en 1970 en Reino Unido y toda la fabricación es artesanal, toda la fabricación de sistemas antiviento es artesanal, ¿vale? Tiene gran variedad de productos, o sea, antivientos para micrófonos, los que ya conocéis, suspensiones para estudio, para que el micrófono esté, digamos, flotando y no pueda contaminarse con ruidos de vibraciones ni ruidos de manejo. Y fue el primer fabricante que sacó el famoso Zeppelin, lo que todos conocemos por Zeppelin, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba antes, lo que son los sistemas de Sennheiser, un Zeppelin normal, digamos el estándar que fabricaba hasta ahora, reduce el ruido de viento en 30 decibelios. No sé si os hacéis una idea de cuántos son 30 decibelios, pero el decibelio es una escala logarítmica. O sea, 12 decibelios no es no es una unidad analógica más que 11. No, es mucho más porque es una unidad logarítmica. ¿Qué quiere decir eso? Que si 6 decibelios en audio es el doble de algo, si yo tengo el nivel de voz que yo estoy empleando ahora mismo, si yo lo aumento 6 decibelios, estaría hablando el doble de alto de lo que estoy hablando ahora. Imaginaros, si 6 decibelios es el doble, 30 decibelios en escala logarítmica, lo que puede suponer, ¿vale? Entonces, con la reducción de la sexta estándar, reduce el ruido de viento 30 decibelios. Y con el pelo, con el antiviento de pelo, la funda reduce 50 decibelios. Eso es una barbaridad, ¿vale? Para que os hagáis una idea, menos 60 dB, aproximadamente menos 50, menos 60 dB, es lo que entrega una cápsula de micrófono. Suele estar por ahí, menos 60 dB. O sea, que reduciría el ruido de viento prácticamente a ese nivel, para que os hagáis una idea, ¿vale? Lo que son los sistemas de, o sea, lo que son los Zeppelin y los sistemas de pistola de Ricote, pues bueno, está compuesto por lo que sería el antiviento, pero luego también llevan unas liras. Esto ahora lo vamos a ver y os lo voy a ir pasando para que lo veáis. Esto lo que hace es que suspende el micrófono dentro de la cesta. Lo suspende con la capacidad de que es indeformable. O sea, a algunos fabricantes lo que utilizan o lo que utilizaban también hasta ahora eran elástico puro y duro, que con el tiempo se vencía, y esto es un material que, bueno, según hablan ellos, es indestructible, ¿vale? De hecho, yo he visto llegar una unidad móvil y coger la cesta con el micrófono dentro y dejarlo allí en un rincón puesto de pie, y del peso del micrófono está totalmente vencida. Pero vencida, o sea, la lira se ha desplazado. La haces así dos veces y recupera, es un polímero que recupera, tiene efecto de memoria y recupera la forma original. Bueno, es lo que os comentaba antes, lo que son las liras, os voy a enseñar alguna para que la vayáis pasando. Esto sería una suspensión, ¿vale? ¿Se le va a complicar el tema con el Brexit entonces? Bueno, como a cualquier empresa anglosajona, todo lo que sea Brexit va a suponer exportación, con lo cual, por eso el 99% de las empresas, incluso la gente de Gibraltar, no quiere Brexit, porque para ellos es un problema. Sí. De hecho, ahí va a haber impuestos. Ahora, claro. Si tú traes Inglaterra y no pasa nada. Todo eso se va a complicar porque los aranceles de aduana van a ser más caros. Bueno, también es verdad que va a bajar la libra. Vamos, ya ha bajado. Puede ser una. Bueno, lo mismo baja ahora con todo lo que la que se está liando con el Brexit, pero luego se recupera, o sea, cualquiera sabe. Sí, los británicos son indestructibles, eso ya lo sabemos. O sea, cualquier producto americano es siempre más caro que cualquier producto europeo, y entre otros motivos es por los aranceles que supone, eso está claro. Pues bueno, aquí tenéis una lira, ya os digo, esto es un sistema de suspensión, que esto le puede hacer lo que te dé la gana, que esto no se rompe ni a la de tres, ¿vale? Dicen virtualmente indestructible, virtualmente,
porque un día llegó un listo y le pegó con una tijera y se la cargó. Bueno, pues las suspensiones las hay en función del peso del micrófono, en función del largo del micrófono por el tema de la caída, pues hay varios tipos de suspensiones. Con lo cual, bueno, hay una. Si entráis en la página de Ricote y queréis buscar qué sistema, o sea, qué solución se adapta a vuestro micrófono, hay un buscador que tú pones el modelo del micrófono y automáticamente te da todos los accesorios que hay para ese micrófono. Sí, no, bueno, aquí, no, el Zeppelin viene completo, ¿vale? Ahora vamos a ver las distintas posibilidades. Esto lo que pasa es que es una suspensión aparte, porque tú te puedes montar una pértiga solo con la suspensión. Si tú estás grabando en interior, no te hace falta el Zeppelin, con lo cual puedes hacer una. O sea, te compras solamente la suspensión y se la pones a tu pértiga. O, si tú tienes aquí una base de micrófono, por ejemplo, imagínate, en radio, ¿vale? Tú tienes tu base de micrófono, puedes roscar a la base de a la base sobremesa, le roscas una suspensión y ahí le pones el micrófono. Con lo cual, por ejemplo, tenemos clientes que para el mundo del flamenco, sobre todo para el mundo del flamenco, hay un micrófono que es el Neumann 184, se me ha ido la cabeza. El GM184, ese micrófono es un micrófono de condensador. Cualquier micrófono de condensador es mucho más sensible, tiene más ruido. Pues bueno, tú se lo pones a una guitarra, que es para lo que normalmente lo usan, y el guitarrista está siguiendo el compás con el pie. Ese ruido que se genera en el escenario se está transmitiendo a través del soporte del micrófono, del pie, se está transmitiendo al micrófono y se oye. Pero no se oye porque el micro esté captando el ruido del pie, sino porque se está transmitiendo. Entonces, le ponen esa suspensión, y, bueno, esa, el modelo correspondiente y se elimina el problema del ruido, ¿vale? Bueno, para que os hagáis una idea o para que veáis más vale una imagen que mil palabras, para que veáis la efectividad de un sistema antiviento de Ricote, hay grabado un vídeo, este vídeo lo podéis ver en el canal YouTube de Ricote, y lo que vais a ver, os prometo que no está editado. O sea, lo que vais a ver, sobre todo a oír, es el audio tal como se ha gastado, no hay ningún tipo de edición, ¿vale? Entonces, vamos a oírlo. No se oye demasiado bien por el... porque los altavoces, sobre todo el volumen, porque los altavoces que tenemos son de ordenador, pero bueno, si prestamos atención seguro que lo oís. Vamos a ver si esto arranca. The other sound recording is basically selecting the sounds that you do want and avoiding the ones that you don't want. You can use the right sort of microphone and put it in the right place to get the right sounds, but the wrong ones are not to be generated actually within the microphone itself. Microphones are susceptible to shaking. Lo que está explicando son los distintos ruidos que pueden recoger un micrófono, que es el ruido de manejo, cuando tú lo mueves, que se transmite por el cable, y el ruido de viento. Y ahora estamos en exterior, con viento. Sin antiviento. Si os fijáis en la línea de tiempo, no hay ni un solo silencio. Siempre hay nivel de audio grabado. Ahora tenemos el antiviento. Fijaros que el viento está soplando, ¿vale? ¿Veis los silencios? No se oye el viento, ¿vale? Bueno, pues a modo de ejemplo. Hay mucho más. Si os queréis entretener en ver ejemplo, hay muchos más. Bueno, pues hemos estado hasta ahora hablando del Zeppelin o del antiviento, digamos, clásico de Ricote, ¿vale? Hace unos años desarrollaron el nuevo antiviento que se llama Ciclón, que está diseñado con un tejido que se llama 3D Tex. Ese tejido, yo no tengo ni puñetera idea qué capacidades tiene ese tejido, pero ese tejido viene de la carrera espacial. No sé qué parte de los trajes de los astronautas está hecho con 3D Tex, ¿vale? No sé para qué lo utilizan ahí, pero bueno, es un tejido que la ventaja que tiene, como los sistemas antiviento que hemos visto antes de pelo,
es totalmente transparente a la banda de audio. O sea, no modifica la banda de audio. De 20 a 20 es totalmente transparente, con lo cual no atenúa nada, ¿vale? Eso no es casualidad, eso es por este tipo de tejido y en el caso de los antevientos de pelo es porque el pelo no está cosido como pasa con otras marcas. O sea, Ricote, el pelo está pinchado. De hecho, en el kit viene un cepillo, como los del pelo, para que tú lo peines para que esté totalmente abierto, para que esté no esté compactado. Y el hecho de que esté perforado, o sea, de que esté pinchado, hace que el audio entra perpendicular al pelo. Con lo cual, si yo lo tengo cosido, el pelo está doblado, con lo cual, cuando llega el audio, parte del audio se atenúa o parte de la frecuencia se atenúa. Entonces, esa es una de las diferencias que tiene Ricote con respecto a otras marcas. No es pelo de conejo, como se dice por ahí, ni pelo de gato, ni nada de eso. Hay gente que dice que, hay, que es pelo de conejo. Es totalmente sintético, con lo cual ningún animal ha sufrido en la fabricación de los antivientos. Pues bueno, lo que os comentaba. ¿Perdona? Que no hay que lavarlo ni nada, porque llega un momento que... No se debe de lavar, pero sí es cierto que hay gente que graba en el campo, sobre todo el mundo animal, que eso al final se ensucia o si llueve algo de eso, lo puedes lavar con un detergente neutro, lo seca y no pasa absolutamente nada. Este sería, ahora os lo paso, el ciclón. El ciclón, a diferencia del sistema que hemos visto antes, es un sistema que lleva doble suspensión. Por un lado lleva la suspensión que tenéis en la mano, bueno, parecida, ¿vale? La suspensión para el micrófono, pero por otro lado la sexta también está suspendida. De tal forma que ninguna de las partes del conjunto tiene conexión física directa con el micrófono. Entonces, la sexta cuando se mueve no puede generar ruido y el micrófono cuando se mueve tampoco puede generar ruido. Digamos que tiene doble silenciador ante manejo, ¿vale? Tiene un sistema, os lo voy a explicar en la diapositiva anterior, que es el Combox. El Combox que veis aquí, eso no es ningún sistema electrónico, ni ninguna cajita que lleve electrónica, ni mucho menos. A través del cable, como hemos visto antes, cuando movía el micro, se transmite ruido de manejo, ¿vale? Cuando yo tengo esto en una pértiga, pues evidentemente también con el cable se transmite ruido, pero no solo con el cable, sino con el conector si roza. De momento, el conector entra aquí, con lo cual ya lo tengo fijo y no hay roce. Pero el ruido que se pueda transmitir por el cable muere en este sistema, en el Combox, porque el ruido llega aquí y se bloquea. O sea, es una parte que está fija y no se transmite al cable que va conectado al micrófono, ¿vale? Con lo cual, el Combox es también un elemento que elimina el ruido de manejo. Vale. Otra innovación que tiene es que cualquier elemento plástico, sobre todo en este que es así desmontable, cualquier elemento plástico con los años de las dilataciones, del uso, va cogiendo holgura. Esa holgura genera también ruido porque no se adapta bien. Esto va... Se hace sólido con el resto del antiviento a través de imanes de neodimio, ¿vale? Con lo cual, siempre, por mucha holgura que pudiera tener, siempre está perfectamente adaptado y no hay ruidos de holgura y de vibraciones. Antes veíamos que el antiviento clásico tenía, sin el antiviento de pelo, 30 dB de atenuación y con el antiviento de pelo, 50 dB de atenuación, ¿vale? Aquí partimos ya de que el sistema sin antiviento
lo que tiene son 50 dB, o sea, tiene lo mismo que tenía el clásico con anteviento, ¿vale? Y con el pelo que se le puede poner como accesorio, aumenta a menos 60 dB de atenuación. Eso es una, o sea, una barbaridad. Eso te lo lleva los que grabáis en Tarifa, ya te digo yo que allí no vais a tener problemas de ningún tipo, ¿vale? El ancho de banda que deja pasar, bueno, aquí son 10 Hz, pero realmente toda la banda audible. Toda la banda audible es totalmente transparente. Aquí vemos lo que os comentaba antes, de lo que son los imanes de neodimio, ¿vale? De tal forma que al hacerse sólido la cesta, evita ruido. Las suspensiones que os he comentado antes, la suspensión de la cesta y el combox que lo lleva aquí, de tal forma que evita ruido, ¿vale? Os lo voy a pasar para que lo veáis. Luego, otra opción de antiviento, más económica y mucho más fácil de utilizar, es el Super Softy. Esto es un antiviento que lo que se hace es que el micrófono se mete ahí a presión, ¿vale? Los hay de distintos tamaños para los distintos tipos o distintas longitudes de micrófono. Y bueno, sigue siendo lo mismo, sigue siendo material 3D Tex con un antiviento interno de espuma 100% transparente a la banda de audio y que, bueno, es fácil de usar y más económico, simple y llanamente meter el micrófono. A nivel de suspensiones, esta gente de Ricoh lo tienen pensado absolutamente todo. Si trabajáis en grabaciones en estéreo, hay también antiviento para poder poner pareja de micrófonos en estéreo. Bueno, pues. Por lo que veo, que se pueden comprar aparte, ¿no? Sí, sí. O sea, lo que son las liras, si tienes que cambiarlas, lo que pasa es que ya te digo, no se cambian porque no se rompen. Pero bueno, si la tuvieras que cambiar, porque imagínate, tú tienes esa suspensión, ahora cambias de micrófono y dices, es que el micrófono que tengo pesa más, es más largo, necesito una lira más robusta. Pues puedes coger la lira y se la cambias. Lo que os decía, si trabajáis en configuración estéreo, pues tienen soluciones también para trabajar en solución estéreo, tanto en configuración XY como en configuración paralela, o sea, todas las posibilidades. Este sería un antiviento, esta es una variante de ese que tú tienes ahora mismo en la mano, que este ya no se fabrica, el que se está fabricando es ese. ¿Y este qué atenuación tenía? Ese tiene el equivalente al otro sin pelo, o sea, sin pelo, serían 50 dB, menos 50 dB, perdón, menos 30 dB. 30, ¿no? Vamos, que menos 30 dB, eso es una barbaridad, vamos. ¿Vale? Luego, accesorios, por ejemplo, fijaros, esto es una solución para poder montar el micrófono en la cámara y poderle montar la suspensión. Por ejemplo, esto sería la cogida que va al agarre original del micrófono de la cámara y esto sería un adaptador de zapata para poderlo montar aquí arriba. O sea, adaptadores y soluciones tienen para todas las necesidades. Fijaros que estos son cámaras domésticas, o sea, pues tienen soluciones hasta para eso, ¿vale? Para grabadora, estos son peluches para grabadora, para los micrófonos de las cámaras. Esto es otra solución más económica, que este ya tampoco se fabrica, que era un antiviento de pelo fijo, siempre llevaba pelo, pero que era más económico. Este ya no está en catálogo. Aquí vemos distintas suspensiones, lo veis, dependiendo del tipo de micrófono hay distintas suspensiones. Y bueno, esto por ejemplo es
una foto de un montaje real. Esto es un montaje real de un de la grabación de un documental. Bueno, esto nos afecta tanto a vosotros, esto es una suspensión para micrófonos de estudio. Si alguno hacéis doblaje o voz en off o algo de eso, pues bueno, también sería una alternativa. Una foto real de la pértiga con antiviento. Y esto es otra solución también bastante interesante, que son los micrófonos para la valía. Pues bueno, esto viene en paquetito y es un antiviento de espuma para la valier. Y esto es un puntazo. Esto es un peluche, como hemos visto hasta ahora, un sistema antiviento, pero para micro la valier, ¿vale? Esto, por ejemplo, Canal Sur, en el portabrases de NG, llevan siempre dos. De distinto color, uno blanco y uno negro. Para el día que hace viento y el tío va vestido, o la chavala, va vestida de oscuro, pues se ponen el de negro. Cuando va vestido de claro, pues se ponen el de blanco. Y esto elimina muchísimo el ruido de viento. ¿Y se agarra bien? Porque la esponjita siempre se está cayendo. No, porque es que esto, te cuento, esto, lo que es el antiviento, o sea, el micrófono entra dentro del micrófono, o sea, lo que es el lavalier entra dentro y lo que lleva es un anillo elástico y se queda ahí cogido. Tú lo que te pones en la solapa es la pinza del micrófono, ¿vale? O sea, que eso entra, además está adaptado para esa medida, eso entra justo. De hecho, eso lleva una goma espuma, que es la que entra en el micro, o sea, el micro entra dentro de la goma espuma, y encima de la goma espuma, que ya es un antiviento, entra lo que es el peluche, ¿vale? Por ejemplo, no sé si alguno de vosotros habéis visto estos programas, Pekín Express, todos los programas que hace el Calleja, si os fijáis, si veis, yo que soy adicto a los programas del Calleja, siempre, siempre, siempre llevan antiviento de pelo, siempre. Hicieron los primeros programas, se cargaron los programas, imaginaros en medio del campo, en la montaña, se cargaron los programas y siempre llevan antivientos de pelo, ¿vale? Esta es otra solución, también bastante curiosa e interesante. Esto es un adhesivo de doble cara que tú te pegas en la ropa y lleva un fieltro o un peluchito que pegas encima del micrófono. O sea, sería el adhesivo de doble cara, por un lado pega la ropa, el micrófono, la cápsula, se pega en el adhesivo de doble cara y encima se queda pegado el fieltro o el peluche. Y eso elimina ruido, pero no solo ruido de viento. Por ejemplo, se utiliza mucho cuando se quiere ocultar un micrófono. Si algún día tenéis que hacer una producción y no queréis que el micro se vea, lo ponéis por dentro, ¿vale? Con este. Y el roce de la ropa y el roce de la piel lo absorbe el ruido, lo absorbe el fieltro, ¿vale? Esto, los primeros que empezaron a utilizarlo así, ¿se acordáis del programa de los maitas, de los morancos, que se hacía aquí? Bueno, pues los primeros que empezaron a utilizarlo fueron ellos, porque con el disfraz de los maitas tenían un ruido brutal y entonces empezaron a utilizar esto. ¿Perdón? No, bueno, es que son dos soluciones distintas. Esto sería, si lo utilizas para viento, como antiviento, para hacer entrevistas en la calle o algo de eso, esto sería viento suave y esto sería viento fuerte, ¿vale? Como cualquiera de los dos lo puedes utilizar. Normalmente se utiliza este que es más pequeño, que es más suave, pero cualquiera de los dos los puedes utilizar. Esto, os estoy hablando, no echarme mucha cuenta, pero vamos, creo que estoy hablando que esto, un paquete de 30, costaba unos 30 euros por ahí. O sea que, no, mentira. Unos 8 euros. Unos 8 euros un paquete de 30. O sea que, fijaros si tenéis ahí para hacer grabaciones. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la serie AVX, con la serie G4 y con la serie, o sea, con Ricote. Y ahora vamos a entrar. Ahora vamos a entrar con la serie SWD, que es uno de los motivos por los que estáis aquí. Vale.
Bueno, como os comentaba antes, no tiene mucho sentido que después de lo que os he hablado antes del por qué trabajar en 1,8, 1,9 y por qué desarrollar este equipo, ahora venga con el cuento de que el sistema en 2,4 XSW funciona perfectamente. Este tío me está tomando el pelo, antes me dice una cosa, ahora me dice otra. La tecnología que había hace 2 o 3 años no es la tecnología que hay ahora, ¿vale? Y el tiempo de desarrollo que le ha dedicado Sennheiser a este sistema, pues no es el que le han dedicado otros fabricantes. ¿Por qué? Porque como os comentaba antes, cualquier sistema que trabaja en 2,4 tiene el problema de las interferencias de las Wi-Fi en 2,4. Ahora os voy a explicar por qué este sistema se está vendiendo desde hace unos meses. Porque este sistema no tiene los problemas que han tenido otros o que tienen actualmente otros, ¿vale? Lo que es el sistema XSWD es una solución de primer nivel, de tal forma que es un sistema que para los videógrafos aficionados o pequeñas productoras es un sistema muy fácil de usar. Muy fácil de usar porque, bueno, es un sistema pequeño, es un sistema que ahora veremos que es plug and play, o sea, plug and play, tan plug and play. Por ejemplo, voy a hacer entrevista. Esto al receptor, o sea, perdona, esto a la cámara, ya está. O sea, más plug and play, imposible. Enciendo y ya está funcionando, ¿vale? Entonces, es un sistema muy rápido, muy compacto, no hay que ajustar nada, sino que directamente tú lo conectas, está linkado y pasa como con el OBX. O sea, aquí la ventaja que tenemos es que todo lo que hemos aprendido y desarrollado para la OBX lo estamos empleando para esto, ¿vale? Entonces, por eso ahora vais a entender por qué lo que os comentaba antes de los problemas de Wi-Fi no se dan con el sistema XSWD, ¿vale? Es muy, vamos, intuitivo. Tan intuitivo como que es enchufarlo, o sea, que no tiene mayor problema, ¿vale? Y bueno, al fin y al cabo es un sustituto del cable, porque tú un cable lo enchufas en el micro, lo enchufas en la cámara, para que también estás enchufando un Canon en el micro y un Canon en la cámara. O sea, es exactamente lo mismo, lo único que pasa es que estamos trabajando de forma inalámbrica, ¿vale? Pero también tenemos que saber lo que no es. O sea, el sistema XSWD no es un sistema a nivel broadcast, o sea, no es recomendable para televisiones, no por nada, sino por el número de micrófonos que pueden trabajar al mismo tiempo, que solamente son 5. Porque es un sistema que no tiene capacidad para hacer transmisiones muy largas, aunque el fabricante da 75 metros de cobertura, el AVX tiene mayor cobertura y un EW100 tiene muchísimo más. Pero bueno, 75 metros son 75 metros. Cuando estamos hablando de ENG, que en ENG normalmente estás grabando al lado de la persona que estás entrevistando. No es una solución multicanal, como os decía. Fijaros que antes el AVX eran 12 canales y aquí estamos hablando de 5 canales. No es configurable para el AVX. Puede ser configurable si tú quieres que trabaje en modo manual, puedes entrar en configuración o dejarlo en modo automático. No es una solución brusca, como decía, y no es el sucesor de ningún sistema hasta ahora actual de Sennheiser. Es un sistema que está como primera opción. Luego tenemos la serie 100, serie AVX y serie 500, ¿vale? A nivel de escala. Hasta aquí, y dicho esto, y sabiendo para... A mí no me gusta comparar marcas, ni hablar de marca, pero esto sería el equivalente a Rode. Rode los conocéis todos, ¿vale? Los sistemas inalámbricos de Rode. Pues esto digamos que sería el equivalente a Rode, para que os hagáis una idea. No verás a ninguna televisión nacional, ni privada, ni nada de eso, trabajando con Rode, con esos micrófonos. No porque sean malos, no, yo no digo que sean malos, sino porque no es el micro ideal para eso, no es la solución ideal para eso, ¿vale? ¿Para qué está pensado el XSWD o para qué lo desarrolla Sennheiser? Bueno, pues lo desarrolla como primer micrófono inalámbrico cuando alguien quiere pasar del mundo del cable al mundo inalámbrico y no tiene capacidad económica para comprar algo más,
más caro, pues bueno, tiene la opción del XSWD. Es para aficionados, para periodistas, videógrafos, etcétera, pero que no trabajan a nivel broadcast, ¿vale? Por ejemplo, para bodas, bautizos, comuniones, pequeños reportajes y eso, es perfectamente válido. Luego, con Sennheiser pasa lo que pasa, que ellos dicen que esto sirve para una cosa, pero luego todo el mundo lo utiliza para más, ¿vale? La AVX decía Sennheiser que eso estaba pensado para profesional, no para mundo broadcast, y al final todo el mundo broadcast está utilizando ese sistema, o sea, se ha convertido en parte en un estándar de broadcast. Pues aquí pasará lo mismo, o sea, esto pasará del aficionado, pensado para el aficionado, a trabajar en productoras y, digamos, empresas a nivel profesional de medio bajo nivel. Muy distinto No, en cuanto al de Rode, la diferencia de precio es muy poca y en algunos modelos casi nada, ¿vale? Y te ofrece muchas más ventajas y ahora lo vamos a ver. La garantía, ¿no? Se supone de Sennheiser, claro. Sí, antes tú no estabas y comenzaba diciendo que parezco un hipócrita si yo cuento esto después de lo que he dicho antes, de que Sennheiser adopta trabajar en 1,8 o 1,9 porque en la banda de 2,4 no es aconsejable trabajar, ¿vale? Pero, como decía también antes, la tecnología que había hace 2-3 años no es la tecnología que tiene ahora este dispositivo, cuando salió el OBX. Este trabaja en 2,4. El XSWD trabaja en 2,4, pero se ha utilizado la tecnología que tenemos aquí en este dispositivo, trabajando en 2,4, con lo cual tiene las ventajas de evitar interferencias que tiene con el en el AVX. Ahora lo vamos a explicar, ¿vale? Los puntos de interés más importantes de este sistema es que es un sistema muy pequeño, como estáis viendo, o sea, si es que bueno, pues este es el transmisor y este es el receptor, o sea, que es que no tiene mayor historia, ¿vale? Esto, como pasa con el AVX, va enchufado directamente a la cámara, o sea, que no tiene mayor problema. Es un sistema muy ligero, muy compacto, tiene el futuro garantizado a nivel de frecuencia, porque trabaja en 2,4, con lo cual eso es una banda reservada para dispositivos de usos móviles, con una limitación de potencia, una serie de características, pero que está limitada para ese uso, o sea, no va a llegar el dividendo digital y va a decir, venga, fuera el 2,4, no, eso está establecido así, ¿vale? Puedo tener hasta 4 transmisores linkados con un receptor, no quiere decir que yo pueda tener 4 transmisores funcionando con un solo receptor, no, quiere decir que yo, si tengo varios transmisores, ¿vale? Uno para micrófono de mano, uno para, yo qué sé, para una guitarra, uno para micrófono lavalier, los puedo tener ya linkados y en el momento que yo enciendo emisor y receptor, cualquiera de esos transmisores, no hay que linkarlos, sino que automáticamente se enganchan, ¿vale? O sea, ya, digamos, están memorizados entre ellos, ese enlace punto a punto lo tiene memorizado para que pueda utilizar de forma rápida los equipos, ¿vale? Lo que desea tiene
sea, la habéis sacado de una caja nuevo. Regulación automática de ganancia y de impedancia central. Si yo a esto le enchufo un micro de cañón, no tengo que tocar absolutamente nada. Él desde este nivel ajusta el nivel y se acabó. ¿Vale? Con lo cual le puedo conectar el micrófono que me da la placa. Sí, no, igual más, no linka. Suponer lo que estáis trabajando en multicanal. Estáis haciendo una conexión, yo sí, no, igual no linka con el campo y tenéis 4 canales o 5 canales de entrada. El máximo precio. Un transmisor que puedo conectar a un sistema, o sea, perdón, a un micrófono de mano, a un micrófono de la variante, que puedo conectar a un micrófono de cañón o que puedo conectar a la salida de línea de un micrófono. El ajuste es totalmente bueno, no lo hace eso. No tengo que estar cambiando ni de entrada, interantes, sensibilidades, todo va a ser automático. En el caso de los receptores, pues bueno, tenemos también innovación con un para las cámaras que trabajan con ella. Tenemos opción de un cámara que tiene entrada de EBR y una opción con el IAS 6.3, como el centro de la guitarra, para enchufar directamente al amplificador de guitarra. Al amplificador de guitarra o a una entrada ya de un con un cable mini-ya, no sé si... Sí, es... no te lo deja. Ah, bueno, sí. Lleva un brazo pequeñito que se pone a la zapata de cámara. Ahora posiblemente haya por aquí algo, pero bueno, tiene un adaptador que va a la zapata de cámara. ¿Vale? Aquí tengo, por ejemplo, una comparativa con la competencia directa, que es un rodeo, os voy a explicar, pero no quiero decir fabricante. Diferencias importantes entre la serie XWD y el competidor más directo que puede tener. ¿Vale? Diferencia más importante. El gestor automático de ganancia. Sí. Sí. En el caso de su competidor directo es que yo tengo que cambiar el canal si tengo alguna interferencia, con lo cual, si yo no estoy oyendo lo que está grabando la cámara, no sé si hay interferencia. Sí, que. Si yo no estoy grabando, o sea, perdón, si yo no estoy oyendo lo que la cámara está grabando, no me entero, ¿vale? Aquí, en el caso de la serie XWD, tiene gestor automático de frecuencia, diversity y redundancia de datos, ¿vale? Con lo cual es mucho más seguro. Puedo hacer un mute desde el transmisor. En el caso de su competencia directa, no. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy en el transmisor, perdón, yo estoy con el micro de mano o con mi micro de solapa
estoy haciendo una entrevista, estoy haciendo una presentación, si yo le doy al único botón que tiene, si le doy una vez, entra en mute. Con lo cual, el receptor automáticamente se pone en mute, se comunican entre ellos, ¿vale? En el caso de su competencia directa, no lo puedo hacer desde el transmisor, solo lo puedo hacer desde el receptor. Aquí lo puedes hacer desde ambos, ¿vale? El tipo de batería es recargable, con lo cual, cuando se trabaja en digital hay mucho más consumo de batería que el equivalente en analógico. ¿Por qué? Porque yo en digital estoy siempre trabajando 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Con lo cual, el transmisor siempre está trabajando al límite. Pero, en el caso del XSWD, la potencia de transmisión se ajusta automáticamente, volvemos a la tecnología del AVX, en función de la distancia a la que estoy trabajando. Con lo cual, yo puedo hacer una gestión más eficaz de batería que en un sistema digital estándar, incluso que en un sistema analógico. Pero si además tengo una batería que me permite, como son las baterías de ion litio, que me permite alta capacidad de carga, pues puedo llegar a eso, hasta 5 horas. Por eso se utiliza el sistema recargable, ¿vale? Y en el caso de los accesorios, pues bueno, el otro fabricante solo tiene para audio for video, o sea, para sistema, para ANG, para vídeo, y en el caso de la serie XSWD tiene accesorios para cualquier necesidad que tenga un sistema inalámbrico, ¿vale? Para cualquier uso tiene accesorios. ¿Vale? Aquí tenemos algunos ejemplos de modelos, o sea, modelo tiene, hay aquí algunos que no están puestos porque no corresponden a vuestro trabajo, pero bueno, tiene modelos para rabiar. Esto sería un sistema Lavalier, que sería transmisor, receptor con Canon, la pinza adaptadora para la cintura, el cable de carga y el micrófono, por ejemplo. ¿El micrófono cuál es? El ME2, sí. Un MK2 vale lo que un sistema de esto entero. Es un ME2. Es el mismo que lleva el 112P, el 112P G3, G4, etcétera, ¿vale? Es el omnidireccional de Sennheiser. Aquí tenemos otro sistema que es, pues bueno, transmisor de petaca, perdón, transmisor de mano, receptor con mini jack para utilizar, por ejemplo, con la cámara DSLR. Mira, aquí tienes el adaptador de la DSLR, ¿vale? Para poner el receptor en la zapata de la DSLR. Pues bueno, transmisor, receptor y un cable mini jack para conectarlo a la cámara DSLR, para conectar este receptor a la cámara DSLR. Otra alternativa. Transmisor de... Esto sería un kit, que sería para poner el transmisor en la cintura, para poner el receptor en la cámara DSLR, transmisor y receptor con mini jack para conectar a la cámara DSLR y para conectar al micro M2, al micro de solapa, ¿vale? Mira, aquí lo tienes conectado en la DSLR. Otra alternativa. Transmisor para conectar a un micro de mano, transmisor para conectar a un micro Lavalier y receptor con todos los accesorios necesarios. ¿Vale? Tenemos dos posibles transmisores. Otra opción, para cámara DSLR también, con el cable, transmisor con mini jack, receptor con mini jack y los accesorios. O sea, modelos hay para rabiar, ¿vale? Y bueno, pues estos son algunos ejemplos. Lo que veíamos antes para la DSLR, con el transmisor de mano, con el micro de solapa, linkarlo es tan fácil como mantenerlos pulsados una vez, o sea, eso cuando lo compras, si no viene el linkado, lo pulsa y ya lo tiene funcionando. Que tiene, como decía antes, que tienen varios transmisores, hasta cuatro, pues si una vez que los linkas todos, entre ellos se pasan sus datos, su número de serie, no sé cómo lo harán, pero ya se queda el linkado para que puedas encender uno y apagar otro, o sea, para que puedas encender cualquiera de los transmisores y estén siempre linkados, ¿vale? Más ejemplos de configuración, ¿vale?
aquí te lo dice que es tan fácil utilizarlo, o sea, linkarlo como, como pulsar el botón. O sea, en este único pulsador que lleva tenemos nivel de batería. O sea, si pulsamos una vez, nos da el nivel. Si pulsamos una vez, nos da el nivel de batería. Si pulsamos dos veces, creo que era, entraba en mute. Con lo cual, si se enciende en verde, tenemos la batería cargada. Si se enciende en ámbar, la tenemos a media carga. Y si se enciende en rojo, tenemos que cargar la, debemos de cargar la batería. ¿Vale? Como decíamos antes, trabaja en 2.4 para que a cualquier parte del mundo que te lo lleve puedas trabajar dentro de esa banda libre. Y cobertura hasta 75 metros cuando no hay obstáculo en visión directa. Y hasta aquí hemos llegado, si no tenéis ninguna pregunta. No, porque la batería de repuesto es interna. Pero vamos, el tiempo de carga de batería a tope son 2 horas. Algo menos de 2 horas para darte 5 horas de batería. No, normalmente con 5 horas de batería, depende del trabajo que hagas, pero con 5 horas, tú no estás 5 horas grabando continuamente. Pero vamos, que es tan fácil que tú te coges un cargador de, vamos, una power bank. Le conectas a una power bank y la estás cargando. El AVX, sí. Claro. El AVX se considera un equipamiento broadcast. Esto se considera un equipamiento profesional o prosumer, que se llama, que está un entre aficionado o profesional. Claro, en cuanto a calidad de audio, lo que es la calidad de la grabación de audio se asemejan, ¿vale? Lo que pasa que el nivel de calidad, o sea, el nivel de seguridad ante interferencia es mucho más fiable este, porque trabaja en la banda de 1.8 a 1.9, que ahí no hay nada que lo moleste. ¿Me entiendes? Te pongo un ejemplo. Si tú estás en tu casa sola, nadie, o sea, no oyes ningún ruido porque nadie te está hablando. Si tú te vas a un centro comercial, tienes un montón de gente que está hablando y no entiendes a ninguna. Lo mismo pasa en 2.4. En 2.4, cuando estás, sobre todo en interior, en la calle evidentemente no, y si estás en el campo menos, pero donde hay mucha información de redes wifi, o bueno, te pongo un ejemplo. Aquí ahora mismo no hay información de redes wifi. Bueno, sí, está la, la red wifi de Camaralia, estará la de la nave de al lado. Pero cada uno de nuestros teléfonos están mandando datos diciendo estoy buscando la wifi, estoy buscando la wifi. Todo eso es información wifi, ¿vale? Eso, este sistema puede ser más propenso a interferencia que este, que en la frecuencia donde él está no hay nada, ¿vale? De todas maneras, es lo que os comentaba antes. Sennheiser ha desarrollado este sistema, hasta ahora no tenía este sistema en 2.4. O sea, Sennheiser si tiene algo bueno o malo, es que hasta que desarrolla un sistema pasa mucho más tiempo que cualquier otro fabricante, siempre. O sea, este sistema de 2.4 lo ha sacado 3 o 4 años después de que su principal competidor haya sacado el suyo a la calle. ¿Pero por qué ha tardado ese tiempo? Porque hasta que ellos no consideran que un sistema es seguro en RF, o sea, si algo tiene Sennheiser, podrá sonar mejor o podrá sonar peor que otro fabricante. Yo ahí no entro. Eso sobre el libro de los gustos está todo, el libro de los gustos está en blanco. Pero a nivel de seguridad de RF no hay ningún fabricante que le gane. Entonces, hasta que ellos no han tenido un sistema que realmente es casi inmune ante interferencia, porque nunca puede decir que un sistema es 100% inmune, eso sería mentira, pero que es casi inmune en un 99% ante interferencia, no ha desarrollado el, o sea, no ha sacado a la calle el XSWD. Como os digo, toda la tecnología que está ahí viene de aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, es un sistema que está en torno, esto creo que estaba en torno a los 200 y pico euros por ahí. Claro, no es un sistema de esto que está en torno a los 700 o por ahí. 600, 700 euros. Lógicamente es distinto. ¿El V vale esos 700? ¿Eh? ¿El VX vale? El AVX, sí, depende del modelo, pues está por ahí. ¿700 euros? Sí, más o menos. El que entiende de precio es José Manuel. Yo... El doble, vamos. Claro, claro. Es que, la tecnología es muy distinta. Sí. Es que, fijaros, el hecho, o sea, lo que encarece un sistema inalámbrico, entre otras cosas, o lo que más lo encarece,
poder tener funcionando muchos sistemas uno al lado de otro. O sea, esto, aquí estamos hablando 12, aquí estamos hablando 5. En CGS hay otra serie, por ejemplo, la serie EW500, tú puedes meter 20, 25, 30 canales funcionando, bueno, incluso más, en concierto hay muchos más sistemas funcionando. En conjunto, unos al lado de otros. Eso es lo que encarece un sistema inalámbrico. Aparte de la calidad de audio, la potencia, el alcance, etcétera, etcétera. Eso porque tienen que ser muy selectivos y ocupar muy poco ancho de banda para en el ancho de banda que hay libre poder meter muchos micrófonos. Eso es lo que encarece la circuitería hecha en la tecnología, es lo que encarece. Por eso aquí son 5, aquí son 12. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿O lo he hecho muy mal o está todo muy claro? No, lo he hecho muy bien. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Si llamamos a José Manuel, a ver cómo va a ser el tema del sorteo. Mira, os voy a dejar... Bueno, es que no tiene mucho que ver. Os voy a dejar el receptor de... Esto sería un transmisor y esto sería un receptor. Y este sería el OBX, es que esto no tiene nada. ¿Incorporada con la batería, claro? Sí, sí, para... Ya te digo, eso le conectas una power bank y lo tienes funcionando. ¿Este sí tiene batería de recambio? Sí, este sí, porque la batería se desmonta, la batería es externa. Y de hecho, digamos, que lo único que tenías que preocupar es encontrar el nivel que entra de salida de la cámara. Sí, pero lo haces una vez. O sea, lo haces cuando lo vas a usar por primera vez, luego ya eso se queda memorizado.